tanto sinvergüenza, ¿eh? Sinvergüencilla, que está usted cocinando. Ay, Dios, que me está haciendo la comida, dice. Bueno, pues estamos aquí por la mañana, un directo un poco así, pues poco habitual, porque no suelo hacer directos por la mañana, pero bueno, últimamente pues veremos más este tipo de directos. No directos muy largos, pero bueno, directos al fin y al cabo, y alguno que otro por la mañana. Y en esta ocasión, Epic Seven empezando semana, y qué mejor manera que con un estupendo regalo que me han hecho hoy. He desmuteado el micro, ¿verdad? Sí, vale. Con esta estupenda y fantástica y flamísima taza que me ha regalado el soldado Sharel. Está muy guapa, hay que decirlo. ¡Ah! Usted, ahora sí que soy un soldado de verdad. Curry, ¿eh? Vaya, vaya. Yo no tardaré en ir a cocinar también, pero bueno, después del directo. Vamos a recoger la recompensa por conexión, una estupenda molagora. Molagora Seed. Una taza con tu estupendo dibujo, claro que sí. Vamos a recoger todas estas mierdas. Esto no creo que tenga mucho porque lo recogí antes. Vale. Vale. Y un huevito de pingüino. Muy bien. Ahora, perrete y perrete. Vale, ahora vamos al momento de la verdad. Deduzco que sí que me mantuve en Champion, pero vamos a comprobarlo. Pues no, al final no me mantuve. Qué putada. O sea, debí de bajar minutos antes, porque recuerdo que me metí, no sé, a las 3 o las 4 de la mañana, que me desperté. Y me dio por entrar para recoger lo del santuario y demás. Y estaba todavía en Champion, pero me han bajado. Hijo de puta. Vale, pues me han debido atacar bastante, por lo que se ve por la noche. Pues sí, mira. Venga ahí. Venga, 500 millones de ataques. Habrá que vengarse. Cain Frost se vengó de mi venganza. Digo, de mi asesinato que le hice. Ay, Dios, que a Cain Frost le ataqué. Me atacó, le ataqué. Me voy a atacar, hijo puta. Y me han encerrado, pero bien. Pues una putada, porque al acabar en Champion, a acabar aquí, pues. Otra vez, a remontar. Además, 160 gemas menos, los Kaistons. Qué putada más grande. No me pasa nada. El antiguo yo os habría mosqueado mucho porque habría querido acabar en Champion, pero el actual yo pues le da un poco igual la arena. Y la verdad que subí pues por inercia a Champion. Vale, vamos a tirar la tirada diaria a ver qué nos sale. Uy, se ha quedado ahí un poco la que ahí yo digo, qué raro. Pero no. Ha sido la que inicial y ya. Vale, un artefacto. Por cierto, tengo que vender artefactos. Ahora que lo pienso. Que tengo un montón de artefactos aquí de estos. De 3 estrellas para vender. Como este, como este, como este, como este. El Joker tengo 2 al máximo. En principio no quiero más. Con el cuesta subir un artefacto al 30 como para tener 50. Vale, Shell. Vender. Fuera. ¿Tú tienes algo para mí? Pues tienes un poco de mierda. Vamos a ver antes que se me olvide. Bueno, entra en la guild. Vale. Y vamos a ver la guerra cómo está esta vez. Joder, pues han empezado con ganas esta gente. Han empezado a tope. Madre mía, estamos ya en flames. Estamos ya a tope. Y aquí a quién están atacando. A Dionysi, a Zanjaro lo han dejado ya a la mierda. Coño, ¿yo dónde estoy? No me ha metido la garra el cabrón este. Así estoy aquí arriba. Semi escondido. Y ellos, pues tienen aquí más gente que la guerra. Sábado. ¿Y dónde está domingo? Bueno, supongo que habrá una disin en todos los equipos. Efectivamente. Habría molado sacar dos disis, subir las dos y tener en defensa una disi por cada. Por cada equipo en defensa. Habría estado curioso. Vale, vamos a recuestear aquí.
Toma una volanda. Toma una bola de fuego. De fuegote. Toma un colmillo que me ha salido. Me salieron ayer dos. Y de momento, bueno, tengo quien dárselos, pero bueno. A saber, claro, un colmillo fue. ¿Cómo no se lo voy a dar? Después de la taza. Y ya, que me quedo sin ellos. Aquí no donamos nada de momento. Compramos esta semilla de Molagora Sheath. Y estamos a tres mierdas de estas para poder comprar un cofre de la guild. Vale, a ver, tenemos que eliminar ratones, demonios y máquinas. Tal y tal, tal. Vale. Vamos al laberinto a ver qué tiene para nosotros nuestro amigo Uche. Con este equipo mismo, qué verdad. Ay, Dios, que no puedo, que tengo el inventario de Eres hasta las cejas. Está totalmente hasta arriba. Pues promocionamos un perro de estos mismos. Si quiere, claro. A su ritmo, el emulador a su ritmo. Cuando él quiera. ¿Por qué se te metió en el juego? El móvil me avisa dos veces de que se ha completado la misión. Ah, qué bien va. ¡Hola! ¡Popeye! Digo, ya Yope. Pues al final me han bajado, macho. Al final me han bajado. El caso es que, como he comentado antes, entré de eso de madrugada, de esto que te despiertas ahí. ¿Dónde estoy? Me dio por entrar y estaba tía en Champion. Además tenía 5.010 puntos, creo que era. Digo, bueno, no creo que me bajen. Pues sí. Se pusieron todos a atacar en el último momento, por lo que se ve. A ver, ¿cuántas horas hace que me atacaron? Que eso no me he fijado. 5 horas, 6 horas, 6 horas, 7 horas, 7 horas. Mira, todo de golpe. Todos ahí a golpaje ahí de porrón. También te han bajado. Si es que la gente se ha puesto ahí en Cenagal el domingo a última hora. Deben ser coreanos o no sé de dónde, que a esa hora es cuando juegan. Y pues encerramiento. De hecho, no recuerdo ninguna noche que me hayan atacado tanto como esta. Pero bueno, ahí está la cosa. La verdad que es complicado. Hoy en día ya la arena ya no es como era antes. Pero ¿cómo puede estar? Pero si acabo de... ¡Ay, mía! 200... Pero si ponía 248 antes. ¿Me está timando a juego o qué pasa aquí? Es que esto tiene que cambiarlo, porque es que me da mucha pereza, de verdad. Es lo que más pereza me da. El tener que meterme aquí y darle, seleccionar a dos personajes. Desde Champion 4 te han bajado, joder. Entonces sí que te han atacado más que a mí. La Virgen. ¡Hostia! Que me han pasado una foto del susodicho Curry. Ay, Dios, que se va a poner hasta las cejas la Matt. Elemental la Matt, querido Watson. Madre mía, me pone muy nervioso. Esto va a poder evolucionar unidades. Joder, ¿cómo te vas a poner? Sí que te vas a poner gordo, cabrón. Bueno, así 16.649 gemas o Skystones. Teniendo en cuenta que queda toda la semana por delante, que se sacan unas cuantas. Esta semana me planto con 17.000. Y a seguir senrondeando. Senronando. La verdad que la taza mola por eso, porque no sé si se aprecia y se ve. Ha puesto unas frasecillas que suelo decir yo mucho. A ver si se ve. Ahí parece que enfoca. Muy, muy, muy guapa, muy guapa. Me gusta mucho. Bueno, ahora sí, a ver si nos deja ya por fin ir al abismo. Digo, al abismo al laberinto. A ver qué tiene para nosotros este tío. Si tiene algo o no tiene nada. Madre mía. Buenos Deus. Espero que fueran bien las fiestas.
Tío, sinvergüencilla. La pobre Iseria, yo creo que no me sale, no me sale de las palizas que le he pegado ya. Pues a mí me suele dejar en... Para bajarme a retador, me deja en 4.910 o 20 por ahí. El dibujo de la taza lo hizo la Mat, que está muy guapo. Captó a la perfección lo que quería. ¿En serio me vendes un catalizador? Pues no te lo voy a comprar, porque de este además tengo bastante, creo. 21, ¿eh? Invisible. Bueno, esto sí que lo pillo. Esto también. 247.000 la virgen. Venga, anda, vamos a pillarlo. Me duele en el corazón. Pero bueno. Me jode, por cierto, decía Camacho que me faltaba, que lo que me faltaba era meterle molagoras a Mercedes. Pero no me falta meterle molagoras porque ayer me encenagué debidamente y aquí está. La metí unas estupendas molagoras. Ver. En la S2 le metí una y en la ulti se la puse al máximo. Por lo que la tiene totalmente rotísima la ulti. Pero aún así, no sé. Falta por subir el anillo, eso sí que es cierto. Y la pechera, que la pechera me puede dar críticas hit damage. Y el anillo me puede dar, obviamente, un 12. No, un 22% más de ataque. Pero aún así me quedaré en 3.100 aproximadamente, puede ser de ataque. Y no sé si va a ser eso suficiente. Buenas, Vir. No sé, no sé. Creo que al final le voy a cambiar el set y le voy a poner un set de ataque y a tomar por culo. Porque además se ha quedado súper baja de CP. No sé por qué se ha quedado tan baja. A ver, tiene muy poquita vida. Pero tiene el Critical Hit Chance a tope. Muy poquita velocidad, pero bueno. Tiene un buen ataque, buena defensa. El Critical Hit además también está bien. Entonces, se ha quedado muy bajita de CP. Y luego no pega poco, pero no sé. A ver, vamos a... A ver si podemos hacer alguna venganza. Kain Frost. Kain Frost. Kain Frost creo que va a ser una venganza. Si ya te la doné, jodido. Vale, a ver. Aquí la única pega, el único problema es que su DC ataque primero. Entonces es cuando me jode. Pero bueno, si no ataca primero, no es problema. Bien. 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 A ver, todo el mundo para atrás. A ver, no te emociones. Que os emocionéis muy rápido. Y subís aquí los decibelios. Queda para atrás ahora mismo. Factus. Bien. Vale, un stun rico ahora estaría muy bien. Estaría muy rico. Sobre todo a Dizzy, que es la que más me puede joder ahora mismo. Vale, bien. Y ahora pues deberíamos meter aquí 1000 críticos. Y aquí es donde viene el problema, que no quita... A ver, yo he visto imágenes de la de Camacho. Y Camacho, la de Camacho, a ver, es cierto que tiene más críticas, quita más y más ataque. Pero tanta diferencia de daño, no sé.
Vale, aún así ha sido suficiente para destruir ahí a una. Y lo bueno que se pone otra vez ahí para atacar. Y con la S2, curiosamente quita más vida que con la ulti. O debería. Bueno, el caso es que la función que yo quería, que era que barriera, la cumple. Adiós, Mercedes Celestial. Y lo grande que tiene, que ahora cuando mata a uno con la materia esta tal, con el artefacto, pues ya tendríamos otra vez la ulti. Así que ni tan mal. La verdad que va bastante bien Mercedes para la araña. Va muy fina. Con el artefacto este. Pero aún así ya tengo que pegar una vuelta. No me ha terminado de convencer el set de Rage. A ver, DJ Coston. ¿Qué tiene usted para mí? Uf. Este equipo... Qué buenos recuerdos. Lo que te estás perdiendo, la Matt. Cara mola un montón el juego. Más que antes. Uf. Para este equipo... Tenemos que pasar al plan B. A ver... Vamos a pasar al plan B. Hola, Chanel. Pero ¿cómo me puede dormir a Destina que tiene 100.000 millones de F Resistance? A ver si espero que me la despierte y no me la stune. Me la stunea, tío. Bueno, lo importante es que Kairos no ha entrado en... A ver, vale, Destina. Está el asunto un poco jodido. ¡Hijo de puta! Que lleva el puto Lela Violín el... ¡Bah! Yuffie me está alojando. Que por cierto, eso me recuerda. Pues nada, hemos perdido este combate. Qué puto asco da el puto Val, coño. Pero es porque el puto Vale ese que está rotísimo. Si es que este equipo contra que me he metido, pues es un equipo un poco jodido. Que no siga yo a Yuffie. Voy a seguirle ahora mismo. Vale, ya sigo a Yuffie. Es perder el inmortal. De momento, Yuffie, pues vienen algunos. No todos, pero algunos vienen. Pero, como dices tú, el objetivo es pasarlo bien. Así que la verdad, bueno, si vienen, vienen. Y si no, pues tampoco pasa nada. El rato es, la cosa es pasar un rato guay. A ver, no voy a dar todavía por perdido el asunto. No vamos a darlo por perdido todavía. Si pierdes pool. ¿Cuánto te gustan los pool, cabrón? Madre mía, esa... Joder. Como podemos comprobar, es el mejor equipo del mundo. Le saltan los dual ataques a todos. No fallan un debuff. Tienen la ulti todos los turnos. El mejor equipo de todos los tiempos. Madre mía. Joder. No fallen una, ¿eh? Tienen que tener 300% de efectividad todos. Venga, hasta luego. El mejor DJ del mundo.
Sin duda lo es. Sí, he perdido, sí. No se ha notado, ¿verdad? Madre mía, tú. Cuando te toca un equipo así, que empiezan todos los lados, es que es infumable, es que no se puede. O sea, no se puede. Te empiezan a atacar todos. El método de los tanques hace tiempo que pasó, la mat. Los tanques hoy en día te lo bajan como si fuesen de papel y aún así aguantan bastante. A ver, estar uno. De para acá, si te ponen 1000 de buff y no te dejan atacar nunca, pues claro. Vale, este es más asequible. Y con este equipo podría ir con mi otro equipo. Pero claro, cambiando a esta por esta. Vamos a ver. Sí que estás perdido, sí. Vale, bien. Todos con immunity. Empezamos bien. Lo sabía. No me la duermas, no me duermas a ti. Venga, todo el puto mundo dormido. Menos la que tiene que atacar. O sea, la que ya ha atacado. Madre mía. Venga, pégate un duchazo. Despiértame a todo el mundo, anda. Vale. Perfecto. Destina, que era la repudiada, que no la quería, que no valía para nada, pues mira qué útil es ahora. En el mundo de los debuff, es la reina. Hola, estoy aquí otra vez. A ver, su Destina. A ver. Por encima del Wondrous Potion ya tiene. Venga, bien, venga, los Dual Attack aquí gratis. Como si no costasen. Como si lo regalasen los Dual Attack. Vale, por favor, échalas para atrás a todo el mundo aquí ahora mismo, al principio del turno. Bien. Pues bien, pues bien, pues bien, joder. A ver, a ti, que eres muy pesado. No te preocupes, no te va a doler. Solo un poquito. Vale, vamos a asegurarnos el debuff y la muerte absoluta. Vale, un peso menos. Pero ¿y si no tiene un altavoz en la ducha? Pues estaremos haciendo gilipollas. A ver, Dien va a estar prácticamente muerta destinada. Métela un burn, por favor. Pues no, como la puta. Vale. Supongo, imagino que Dien explotará por los aires. Debería. Ahí estamos. Ahí estamos, joder. Pues nada. Que no le quieren entrar los Burn. ¡Sí! Que no me vas a atacar en la puta vida. Yo me voy a destruir. No te tiro ni la ulti. O sea, no es necesario. Vale, pues bastante, bastante distinto este combate al anterior. Pero bueno, está en la arena. O te pegan brutalmente o pegas brutalmente. Rayune. Realmente podía atacar a estos mierdas de aquí. Pero me van a dar. Bueno, no me van a dar pocos. Te dan pocos si estás en Champion, pero si estás aquí no te dan pocos. Así que para hacerlo más rápido, las 5 misiones de arena. De hecho, la mate está ahora mismo mirando por internet para comprarse un altavoz que pueda tener en la ducha. Para poder escuchar mi dulce y sensual voz en la ducha. Mira qué estupenda taza, Charel.
Hostia, los bosses son caros, ¿eh? Otra que está, que es útil ahora es Achates. Achates normal. Es como Destina, pero de fuego. Vale, uno más. Y lo que voy a hacer va a ser... Alright. Alright, bebé. ¿Cuándo terminas con el dentista, jodido? Madre mía. Pero qué preciosidad de muñeco. Madre mía. Hostia, nos queda todo un mundo destruido. El 26 acabó. Bueno, ya te queda poco. Ya te queda menos que cuando empezaste. Vale, pues quitando el tropezón ese que hemos tenido. A ver si esta semana consigo juntar mierdas de estas. Muy rica la factura esa. Vale, vamos a hacer un... Vamos a recoger esto. Vamos a purificar. A ver si meten ya algún piso más o algo, no sé. Bueno, el día 27 meten en principio la torre de 100 pisos esa, que tiene buena pinta. La verdad que el día 27 la mat sería un buen día para volver al juego. Porque meten una torre de 100 pisos, que se reinicia todos los meses. Meten el World Boss. Meten bastantes cositas, la verdad. Vale. Fuera de aquí tú. Y aquí dije que iba a meter a quién. ¿Quién iba a poner aquí? Ay, Dios, que no me acuerdo a quién iba a poner aquí para subirle. Ah, vale, coño, ya me acuerdo. ¿Dónde estás, feo? ¿Dónde estás, cacho feo? Madre mía, ¿dónde está el tío este? Aquí. Kawazau. Ahí está, nivel 1. Qué crack. Son interminables el juego. Madre mía. En estos momentos me alegro de tener la dentadura sana. Porque quitando alguna... Bueno, lo típico, si tienes un poquito de desarrollo más, te haces una limpiecita. Para que tengan que alguien comprometido siga. Que sale el curro. Yo ahora iré a cocinar. En un ratín. Hombre, yo creo que mejor arreglarte la boca que no a un gacha juego que dejes de jugar luego a los 2 meses, cabrón. Pero sí, 1070 pavos sí que te puede pegar un buen viaje, por ejemplo, comprarte un ordenador, una consola, un juego, mil cosas. Ropa. Y a cenar. Muchas cosas. Si me apuras, hasta un coche de segunda mano. Ah, bueno, pues entonces si ya no escurro, ya es... Son labores domésticas. Entonces, bien. ¿Qué le habrá pasado a la gata? Pobrecilla. Ay.
Vaya castañazo que suelta el puto dragón, la virgen. Próximamente tengo que hacer un directo de otro juego, de un juego que estoy jugando ahora de consola, que pusieron gratis en el Game Pass de la Xbox. Y la verdad que está bastante guapa, así tipo Dark Souls, mucho seguro lo conoceréis. Probablemente mañana lo haga. ¿Qué va? ¿Qué dices? ¿Qué es eso? Me duele el cocoro que tú, precisamente tú, me preguntes eso. No hay directo o vídeo que no me pregunten eso, madre mía. Increíble. Desde enero. No creo la mat que... Bueno, no sé. Es que Egumi es muy tag, muy de Alchemist Code. Y... Que es una mezcla con... No sé. No lo veo mucho, eh. Igual lo pruebo y tal, y subo a lo mejor algún vídeo probándolo y tal. Pero no sé, mucho me tendría que gustar, muchas cosas buenas tendría que tener. Y tal para darle caña. No sé, ya veré. Tampoco quiero adelantarme. No. No me apetece volver, Yuffie. Sigue jugando al tag o ya la deja también. Lo es, ya yo, pero es. ¿Qué tienes a Levi y a Eren o no los tienes? Las veces que he entrado al tag es que me ha resultado tan todo tan como, no sé, tan abrumador que había un montón de cosas y tal. Casi me explota la cabeza y dije, oh, fuera. De Alchemist Code. Otro juego de Gumi. Bueno, pues dragón cumplimentado. Puta mierda. Y creo que por último vamos a hacer esto si quiere. Vale, con este mismo equipo. Armin Barbacoa. No me gusta nada el personaje este nuevo, la verdad. Tiene una pinta... un poco... pero bueno. Ay. Vuelve al Epic Seven, la Marcio. Que han metido nueva historia y todo. Y ahora está en español. In Spanish. Un español raro, pero está en español. La verdad que fue una buena compra el idol este, ¿eh? No sé, Ayope, un juego de calas mucho. Que dicen que está bien. Que hay un poco de fanservice y tal, pero bueno. Oh,
Pobrecillo, el Yayope de Fuego este. ¿Cómo se la encarga el pobre Yayope de Fuego? Yo creo que si Yayope estuviera dentro del Epic Seven, fuera un personaje, sería el Kawazawi ese. Más quisiera ser tu Seth. Este Seth, tal vez. Uy, el Seth. El Seth Yayope. Al Fury. ¿Qué es eso? Pero soy yo. No, el Tak es el rey del fanservice. Al Fururi. Pues precisamente la mat, este juego, si te lo montas bien y no vas a lo loco a tirar por todo ahí en plan, oh, tal, no es precisamente un juego que te obligue o que necesites meter pasta para conseguir unidades mejores. De hecho, yo ahora estoy ahorrando y tengo un montón de Covenant y de Skies y demás. Y tiro en todos los banners. Vale. Ahí están. 16.600 Skystones. Vamos a recoger toda esta mierda. Cabrón, pero si es tu war, que ya nos están pegando, dilo tú. ¿Qué le pasa a este que pone los ojos en blanco? Yo por nada más decir, ahí, oh, soy la Mati, a lo mejor me bajo el juego otra vez, no lo sé. Oh. Mira, mira, mira. Oh, soy la Mati. Bueno, y para despedirnos, vamos a hacer una invocación que sé que le gusta a Popeye. Ayer no me vio, pero bueno, vamos a redondear a 255. Pero es que ayer estaba en 245 y ya estoy otra vez en 255, así es que... Aunque no quiera, los Covenant van subiendo solos. Van subiendo solos, los Covenant. A ver si mañana puedo tirar una Mystic. Y con suerte, no. Creo que ya me voy a esperar a... Me voy a esperar aquí. No sé por qué no te date un... Tuve un sueño, Yayope. Fue curioso porque un sueño de esto, pues. Pero era... Era un sueño en el que... La semana... O sea, esta semana, la que está, se está viendo ahora... habían quitado a Rin y habían puesto a, no sé, a un personaje normal de fuego, no sé, no recuerdo quién era, y ya no estaba yo con no sé cuántas Mystic, y yo, ay, yo quería a Rin, me la han quitado. Sí, tengo que ir a hacer la comida y que tengo que correr por la tarde, Yuffie. No se puede estar ahí. Llegaste justo a tiempo. Tengo un trauma con ella, sí, porque no me sale, hija de puta, yo la quiero. Bueno, vamos a tirar a ver si nos sale o bien la tercera Luluca o bien su puta artefacto, que me gustaría tenerlo, aunque no sé en quién ponérselo ahora mismo, pero bueno, igual en algún momento me sirve. Pero bueno, todo sea por tirar y porque Yayope se sienta feliz y contento, que si no, tiene un trauma con que yo no tire. Así que pegamos una tirada, no miro. ¡Ojo! De 4 estrellas. El sucio, pues, al sucio Pulchris lo van a dejar todo roto. Lo van a mejorar y lo van a dejar rotísimo, ya verás. Va a ser una puta bestia. Va a ser un maquinote. Si tuviera general Pulchris, pues, estaría bien, pero no lo tengo. Subirse un Moonlight, pues, es bien. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado el directillo este mañanero. Como digo, próximamente pues habrá más directos mañaneros, porque cuando tengo turno de tarde, pues o lo hago por la mañana, no lo puedo hacer, y como dije que iba a hacer más directos, y todos por aquí por Twitch, pues hay que hacerlo así las cosas. Y pues según vaya teniendo tiempo, pues igual lo subo a YouTube, no sé si enteros, si cachos o qué. Pero bueno, lo dicho, espero que os haya gustado y nos vemos en los próximos vídeos directos o lo que sea. Y ya te sigo, Yuffie, y así configuro un poco el Twitch este y pongo que te aloje también cuando hagas directos y esas cosas, cuando yo no esté. Así que nada, hasta luego.